El día de hoy el Perú amaneció con una noticia. El gobierno del presidente Vizcarra hace un regalo por el Día de la Madre, aumentando los impuestos selectivos al consumo, entre otros en lo que es a los combustibles y la gasolina. ¿Usted qué opina? ¿Está bien? La pregunta es, ¿repercutirá en la variación de lo que es inflación, de lo que es devaluación, el incremento de la gasolina? ¿Impactará en la canasta familiar porque impulsarán el subido de la subida de otros precios? Preocupación que merece reflexión. Y esperemos cómo se desencadenan las cosas en los próximos días. Y en la región Ancash comenzamos a observar que las paredes están cada día más pintadas de variopintos colores, dado de que ya han aparecido 23 candidatos al gobierno regional. Contentos y satisfechos porque la democracia funciona y cualquier ciudadano que cumpla los requisitos puede aspirar a ser gobernador de la región. Pero de esta trinchera, nosotros exigimos que desde el inicio los aspirantes comiencen a transparentar cuáles son sus propuestas, cuáles son sus compromisos, para que cuando sean gobierno, lo realicen. Y aquí hay que separar la paja del trigo, hay que separar a los demagogos, a los que tienen antecedentes por corrupción, a los que están denunciados, a los que nunca tuvieron pero que de noche a la mañana se asocian con grupos de poder no tan transparentes y que definitivamente están en la fotografía y presentan una imagen pura y transparente. A usted, amigo televidente, le corresponde hacer esta gran diferenciación. Porque pensemos, el futuro de Ancash ya no está para jugar, ya no está para decidir en base a caritas bonitas, ni tampoco a ofertas fáciles, sino a propuestas serias y de compromisos de un futuro gobierno, y que los aspirantes demuestren tener el antecedente, la capacidad y la suficiencia para poder llevar adelante lo que están planteando.